Muy buenas tardes y bienvenidos. En breve daremos inicio a la capacitación. Bienvenidos todos y gracias por su puntualidad. En uno o dos minutos arrancaremos. Solo vamos a darle tiempo porque la gente sabe que iniciamos a las seis en punto, así que vamos a dar estos unos pocos minutos más y luego arrancamos. Excelente. Acuérdate que me que quiera con los intereses más altos? Muy bien, Leonardo. No, Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos apagados, a menos que tengan una pregunta, y les daremos la palabra para que puedan preguntar. Muy bien, ahora sí vamos a arrancar. Eh, les recuerdo que en estas capacitaciones estamos impartiendo ahorita los mismos temas porque, porque estamos iniciando, justamente estamos iniciando en el uso de Fiction Express Starter, eh, así que seguiremos explicando lo mismo que hemos venido explicando estos últimos días. Y obviamente iremos atendiendo las dudas que ustedes puedan tener. Bien. Eh, vamos a empezar con el tema de los docentes. Les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a hablar primero del tema de los docentes. Como saben, Fiction Express Starter es parte de la plataforma de Fiction Express, la que siempre se ha usado en El Salvador, de cuarto primaria hasta último año de bachillerato. Por lo tanto, todos los docentes, también los de Starter, o sea, los docentes de primer ciclo, primero, segundo y tercero primaria, para monitorear el trabajo de sus estudiantes en Starter, ingresan a la misma página web que ingresan todos los demás profesores que usan la plataforma de Fiction Express. La página web de Fiction Express, la plataforma de Fiction Express donde deben ingresar docentes de primer ciclo, es esta que les estoy mostrando en pantalla ahorita. Lat.fictionexpress.com. Es más, lo que voy a hacer es que se las voy a poner aquí en grande para que si alguna persona no sabe cosa? cuál es la página Ajá. web le pueda tomar una fotografía o lo puedan anotar, porque esta es la página eh, a la que deben ingresar los docentes para trabajar con Fiction Express Starter con sus estudiantes de primer ciclo. LAT de Latinoamérica, lat.fiction express con doble s, punto com. si ustedes ponen eso en el buscador de google les va a aparecer la página si lo ponen directamente en eh, en el navegador igual los llevará a esta página lat.fictionexpress.com esta página tiene un botón naranja al lado derecho que dice acceder hacemos clic en ese botón y eso nos lleva a la página de inicio de sesión. Todos los docentes pueden ingresar con un usuario y una contraseña. ¿Cuál es el usuario de los docentes? Su email, su correo electrónico de arrobaclases.edu.sb. El gobierno les ha dado a cada uno de ustedes una cuenta de Google. Esa cuenta es arroba clases. Con esa pueden ingresar. Ustedes escribirán aquí su correo de arroba clases.edu.sb. Ya se entiende que yo estoy poniendo aquí nombre.nombre.apellido. Punto, punto, ustedes pondrán sus nombres reales, su apellido o el correo que ustedes tengan, siempre que sea arroba clases.edu.sb. Eh, de dónde ha tomado fiction express estos correos de arrobaclases.edu.seb para que automáticamente se conviertan en sus usuarios para fiction express los hemos tomado de siges por lo tanto el correo electrónico que ustedes tienen registrado en su ficha de datos de siges ese es el correo electrónico con el que pueden ingresar a Ficción Express, que debería de ser el correo de arroba @clases. Cualquier persona que en su cuenta personal de Siges, en la ficha de datos, tiene otro correo distinto, el correo de arroba @docentes, que ya no existe, un correo personal de Hotmail o de Yahoo, tiene que entrar a su cuenta personal de Siges, ir a su ficha de datos, eliminar ese correo. Y escribir el de arroba clases.edu.sb, porque este es el correo oficial del Ministerio de Educación, el que les ha dado a ustedes el gobierno. Bien, eh, entonces escribimos ese correo y entonces, vamos a ver. Eh, cuando lo escribimos y hacemos clic en la casilla de la contraseña, nuestra pantalla va a cambiar. En este caso, cuando yo lo hago y escribo y, y hago clic en la casilla de la contraseña, la pantalla no cambia, queda igual, claramente porque no estoy usando todavía un correo real, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, voy a usar aquí mi correo de, de Fiction Express, miren cómo cambió la pantalla. Antes, aquí al lado derecho aparecía una mano tomando unos libros, pero ahora cuando yo escribo un correo válido para Fiction Express... Yo, como soy empleado de fiction, estoy poniendo mi correo de Fiction Express. Ustedes pondrán su correo de arroba clases.edu.sb. Miren cómo les va a cambiar. Al lado del logo de fiction aparece el logo del Ministerio de Educación. A la derecha aparece, si lees, tienes futuro, proyecto para el desarrollo de habilidades comunicativas a través de la lectura y la escritura, gobierno de El Salvador, Ministerio de Educación. ¿Esto qué significa? Que el correo que yo he escrito aquí. Es correcto, la plataforma lo acepta y lo reconoce como un correo de El Salvador. Eh, ahora bien, cada persona, cada persona crea su propia contraseña para Fiction Express. Yo ya he creado la mía. ¿Qué pasa si fuera una persona que va a entrar por primera vez? Cuando escriben su correo de arroba clases y hacen clic. En la casilla de la contraseña, esa casilla desaparece automáticamente. Y el botón naranja, en lugar de decir acceder, dirá crear contraseña. Hacen clic en crear contraseña y podrán crear su propia contraseña, la que ustedes quieran, ustedes la van a digitar. Y quedará guardada con su contraseña para Fiction Express. Y solo ustedes la sabrán, la tienen que anotar por ahí. Y con esa podrán ingresar. Ahora bien, si se fijaron cuando escribí mi correo y se clic en la casilla de la contraseña, además de cambiarme la pantalla, me apareció este botón aquí abajo. Y aquí me dice, si lo prefieres, accede con Google. O sea que los docentes pueden acceder directamente con su cuenta de Google. Si hacen clic en acceder con Google, por si a alguien se les facilita más y yo les diría que esta es la opción más fácil, en vez de estar creando una contraseña nueva para Fiction Express, eh, hacen clic en acceder con Google y, bueno, si tienen varias, bueno, yo tengo aquí cuentas de varios docentes porque he estado ayudando a varios docentes a ingresar. Voy a tener que eliminarlas. Si tienen varias cuentas, obviamente ustedes van a escoger la de ustedes, ¿verdad? Eh, la cuenta que sea suya de arroba -clases .edu ¿verdad? Les pedirá que escriban su contraseña, la contraseña del correo de arroba -clases .edu y podrán entrar a Fiction Express con su cuenta de Google. Esto es muy importante. Recuerden, cuando estamos en la página de inicio de sesión de Fiction Express, escribimos nuestro correo, la pantalla nos cambia. O sea, fíjense cómo al principio no me da la opción de acceder con Google. Espérenme que alguien me está manchando la pantalla con el dedo. Eh, cuidado con lo que están tocando, sobre todo los que están en una tablet u otro dispositivo similar, porque cuando... Ponen la pantalla como que fuera pizarra, me manchan y toda la gente ve las manchas ahí. Ok, entonces insisto: eh, cuando yo entro a la página de inicio de sesión, no veo el botón acceder con Google. En el momento en que yo escribo mi correo en la casilla del usuario, hago clic en la casilla de la contraseña, entonces cambia el aspecto de la página. Y ahora tengo el botón acceder con Google. Ahora ya puedo hacer clic ahí, escoger mi cuenta de Google, escribir mi contraseña de Google, o sea, la de clases.edu.sb, y puedo entrar a Fiction Express sin problema. Espero que esto quede claro, porque esta es una de las eh, grandes preguntas que nos han estado haciendo. Eh, Insisto, primero hay que verificar que todos en nuestra cuenta personal de Siges tengamos registrado correctamente nuestro correo de arroba clases.edu.sb en la ficha de datos de CIGES. Bien, bueno, alguien me hizo otra mancha aquí, así que dejo de compartir pantalla y la vuelvo a compartir para quitar esa línea verde. Eh, y ahora voy a usar un usuario para poder mostrarles eh, Starter. Muy bien, eh, para este usuario de Starter, yo ya tengo una contraseña creada, así que yo la voy a escribir. Yo no entraré con Google porque yo no soy docente del de Salvador, yo no tengo un correo de arroba clases, ustedes sí. Yo escribo mi correo, el de Starter. Eh, mi contraseña que yo mismo he creado y le doy al botón acceder. Insisto, ustedes escribirán su correo de arroba clases, la contraseña que ustedes han creado o accederán con Google y eh, ya estamos dentro. Esta es la página de Fiction Express, es la página para los docentes. Ojo, recuerden que estamos dando una capacitación de starter para primer ciclo. Que se entienda eso claramente, porque ahorita yo voy a hacer referencia solo a primer ciclo. Por lo tanto, esta página web para primer ciclo es solo para docentes, no para alumnos. Alguien puede pensar, pero yo tengo alumnos que usan fiction en cuarto primaria, o en quinto, o en sexto, o en tercer ciclo, o en bachillerato. ¿Ellos sí entran a esta página? Claro que sí, ellos sí. De cuarto a último bachillerato, Alumnos sí entran a esta misma página. Los chiquitos de primer ciclo, primero, segundo y tercero, ellos no entran a esta página, solo sus docentes. Por eso estoy empezando con la sección de docentes. Entramos a esta página que ya conocemos eh, con el contenido que ya hemos visto. Bien, ¿dónde encontramos el material eh, de Fiction Express Starter? En el menú morado que tenemos al lado izquierdo, vamos a hacer clic en el apartado Biblioteca. Por favor, todas las personas que son nuevas, que es primera vez que están recibiendo estas capacitaciones, vayan tomando nota o vayan tomándole foto a mi pantalla, como quieran, para no olvidar lo que estamos explicando. Entonces, hacemos clic en el apartado Biblioteca. Cuando hago clic en Biblioteca. Se me muestra esto, los recorridos didácticos de Starter. Un segundo, solo vamos a apagar el micrófono. Porque ya nos están poniendo aquí a, a Selena y nos están interrumpiendo la explicación. Y no queremos escuchar a Selena ahorita, sino el viernes. Ahorita queremos aprender Starter. Muy bien. Entonces... Aquí vemos recorrido didáctico de Starter, niveles 1, 2 y 3 y un botón que dice ver todos. Si hago clic en ver todos, veré niveles 1, 2, 3 y 4 porque Starter cuenta con cuatro niveles. Importante, docentes que ya utilizan Fiction Express en otros grados, eh, cuando entren aquí, no se vayan a confundir. Entre Starter y Fiction Express normal. Si yo bajo aquí en biblioteca, si me voy para abajo, aquí siguen estando niveles 1, 2 y 3 de Fiction Express. ¿Ok? Hay que distinguir entre Starter y Fiction Express. Fiction Express sigue teniendo sus tres niveles. Nivel 1 es segundo ciclo, nivel 2, tercer ciclo, nivel 3, bachillerato. Y aquí abajo está la biblioteca, dividida también en los tres niveles. Esto es de cuarto primaria en adelante. En cambio, ahorita explicaremos starter. Fíjense que no dice eh, libros, sino que dice recorridos didácticos. Y no dice Fiction Express, dice Starter. Esto es para primer ciclo. Para no confundirnos más, voy a hacer clic en ver todos, porque si hago clic en el botón ver todos, veré de manera vertical únicamente los recorridos didácticos de Starter y nada más. Aquí en esta pantalla ya no hay nada más. Así ya no me confundo y aquí tengo eh, los cuatro niveles de Starter. Okay, para el nivel 1 es salud fábulas la comunidad y el mercado nivel 2 emociones leyendas naturales y deportes nivel 3 hechizos familia viajes e insectos y recetas eh, bueno esto porque hay unos cuentos de unos magos y cosas así eh, fantasía y nivel 4 amistad sostenibilidad misterios y colores y aquí podemos ir viendo como los contenidos que se van a ir trabajando en cada nivel. Por ejemplo, en nivel 1 trabajaremos las vocales y los consonantes. Distinguir entre vocal y consonante. El tema de la higiene personal. Los signos de puntuación. Aquí vamos a ver el punto y la mayúscula, por ejemplo. Las fábulas. En nivel 2, nombres propios y nombres comunes. Educación emocional, cuentos y leyendas. La sílaba tónica. Y en nivel 3, otras cosas. ¿Okay? En nivel 4, otras cosas. No me voy a detener, ya ustedes lo podrán ir viendo a medida que lo vayan trabajando poco a poco. Entonces, en principio, por defecto o de fábrica, digamos, eh, cada nivel está asignado al grado eh, según el número, o sea, nivel 1 es para primero, primero primario, nivel 2 es para segundo primario y nivel 3 para tercero primario, nivel 4 queda sobrando, el nivel superior, pero, pero, ustedes pueden mover a sus grados o secciones de un nivel a otro si lo desean. De hecho, nosotros en Starter estamos recomendando por el nivel que hemos encontrado en El Salvador que los chicos de primero y de segundo grado arranquen en nivel 1. Y que los chicos de tercero primaria arranquen en nivel 2. No es obligación que sea así, es nuestra recomendación. Hemos visto que es lo que mejor ha funcionado ahorita. Y repito, nivel 1 para primero primaria y segundo primaria. Los dos, el mismo nivel. Y tercero primaria, nivel 2. Por lo tanto, por poner un ejemplo. Si yo fuera docente de tercero primaria, entraría a nivel 2. Para que no nos perdamos, miren lo que voy a hacer. Voy a volver a la página de inicio, aquí en el menú morado de la izquierda, como que yo acabo de entrar a la plataforma de Fiction Express. Les voy a recordar el recorrido. Menú morado, biblioteca, clic en biblioteca. Aquí me aparecen los niveles de Starter, hago clic en ver todos, así me aparecen en pantalla exclusivamente los niveles de Starter. Y como estoy suponiendo que soy de tercero primaria, voy a entrar al nivel 2. Hago clic en este gran cuadrote de nivel 2. Y ya estoy ahora dentro de nivel 2 solo que tengo el internet un poco lento, pero bueno, aquí estamos ya adentro del nivel 2, emociones, leyendas, naturaleza y deportes. Excelente. Aquí tengo una breve explicación de lo que de este recorrido didáctico para este nivel y tengo tres cuentos que puedo leer y trabajar con mis estudiantes. Cada cuento tiene eh, esta documentación educativa, un manual del docente y un cuaderno del alumno. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Eh, además del manual del docente y el cuaderno del alumno, aquí yo puedo ver una simulación de una tablet para que yo, docente, pueda ver cómo los niños en su tableta ven el cuento. ¿Qué cuento es este? El que teníamos aquí arriba, este. Cuando el volcán despierta. Si yo me cambiara a otro cuento, me cambiaría aquí esto y podría ver este otro cuento. Y si me cambio al tercer cuento, lo mismo. Ahora estaría viendo el manual del docente para este tercer cuento el cuaderno del alumno para este tercer cuento y la simulación de la tableta de un niño para este tercer cuento. Incluso yo aquí podría ir pasando las páginas. Aquí ya me aparece la respuesta correcta marcada porque yo soy docente. El niño no, él tendrá que ir obviamente respondiendo y vamos a ir leyendo en voz alta o ellos leerán en voz en, en silencio. Ya lo voy a explicar. Solo quiero que veamos que aquí tenemos abajo el cuento para los chicos, para que sepamos guiarlos. Bien, entonces, eh, cosas importantes, perdón que me están volviendo a manchar la pantalla. Dejo de compartir y vuelvo a compartir una vez más para que no aparezcan las manchas. Bien. Entonces, eh, importante, eh, como les dije al principio, miren que me voy a ir para atrás en esta flechita, por defecto o de fábrica, nivel 1 es primero, nivel 2 es segundo, nivel 3 es tercero. Por lo tanto, eh, si yo soy un docente de primero primaria, yo entro a nivel 1, obviamente, y aquí adentro me aparecerán los contenidos y los cuentos de primero primaria que ya se ve que algunos cuentos son repetidos para nivel 1 y 2, seguramente lo que cambiará será la información para el docente o el cuaderno del alumno, el tercer cuento sí que es distinto. ¿A qué voy? Yo soy de primero y estoy en nivel 1. Aquí a la derecha tengo un botón que dice asignar a la clase. ¿Qué hace ese botón? Asignar a la clase lo que hace es que yo el nivel en el que me encuentro se lo puedo asignar a un grado o sección. Claro, si yo soy de primero, quiero el nivel 1 para primero, pero como nivel 1 de fábrica ya viene asignado a primero primaria en El Salvador, si yo doy clic en asignar a la clase, a usted lo que le va a pasar es que le va a salir aquí, ok, ¿a qué clase se lo quieres asignar? Y cuando yo haga clic en asignárselo a mi primer grado, no me va a aparecer mi primer grado aquí para asignárselo. ¿Por qué? ¡Ey, pero no me sale nada! Claro que no le sale nada, porque nivel 1 ya está asignado de fábrica para primero. No tiene que tocar nada. Nos vamos para atrás en esta flechita y no tengo que preocuparme. Mis niños de primero primaria ya están en el nivel 1. ¿Qué, ¿Qué les corresponde? Perdón, que alguien tiene sus Perdón, micrófonos alguien... encendidos y me está sonando un, un rebote de mi propia voz. Por favor, apagar micrófonos. Bien, vuelvo a compartirles mi pantalla. Eh, entonces, seguimos aquí. Eh, nivel 1 es de primero, no tengo que tocar entonces nada. En cambio, si yo soy de segundo primaria, ah, ok, soy de segundo y quiero asignarle el nivel 1 a segundo, ahí sí, ahí yo tendría que entrar a nivel 1 porque soy de segundo y quiero empezar con nivel 1, le doy al botón. Asignar a la clase. Y ahora sí, yo voy a hacer clic en esta opción, en esta casilla. Y aquí sí se me van a mostrar mis grados de segundo, segundo A, segundo B, los que yo tenga. Y tendré que seleccionarlos y darle continuar. Y solo con hacer eso, mi segundo grado quedará asignado a nivel 1. Quizá lo vamos a ver más gráfico ahorita. Si yo entro, por ejemplo, eh, a, a nivel 2, por ejemplo. Supongamos ahora que soy docente de tercero primaria. Entro a nivel 2, porque ya dijimos que está a tercero. Por el bajo nivel que tenemos ahorita, lo vamos a pasar a nivel 2. Soy de tercero. Entro a nivel 2. Hago clic en el botón asignar a la clase. Y aquí se me van a desplegar mis grados. ¿Ah? Entonces yo aquí buscaré mis terceros grados. lo tendré que hacer uno por uno. Escojo el tercer grado que quiero y le doy continuar. Y entonces mi tercer grado A, por ejemplo, queda asignado a el nivel 2 que hemos dicho que es el que les corresponde. Bien. Eh, ahora vamos a ir a este cuento. Dino y el ser mágico de los dientes. Como les decía, el docente tiene aquí, bueno, los contenidos y una sinopsis de esta historia y luego estos dos documentos. Ustedes como docentes, tanto en el manual de docente y cuaderno del alumno, tienen este botón que dice ver. Esto les permite descargarlos en PDF, tenerlos en su computadora para... Eh, trabajarlos con sus alumnos. Abramos el manual del docente, le vamos a dar al botón ver y automáticamente nos abre, como les decía, en PDF, la guía del docente de Dino y el ser mágico de los dientes. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Toda la planificación de lo que el docente puede trabajar con sus alumnos con esta historia. El gran tema de este libro es la higiene personal. Aquí viene una explicación de cómo trabajar esta guía con este cuento. Y nos viene a la derecha el reto que se les va a plantear a estos estudiantes. Este libro tiene un reto que es que al final, después de haber leído este libro, queremos que los niños sean capaces por su propia cuenta de describir. A un ser mágico de los dientes inventado por ellos y que eh, sean capaces de inventar un final alternativo para este cuento. Después de leerlo, el reto es este: que ellos puedan inventarse otro final con su propia creatividad y que puedan inventarse también a un ser mágico de los dientes, como el ratón Pérez o el hada de los dientes, pero uno inventado por ellos. ¿Qué trabajarán? Eh, estrategias de comprensión lectora, la práctica de la lectoescritura con palabras conocidas y palabras nuevas, el empleo de la letra inicial mayúscula después del punto, la identificación de vocales y consonantes, la participación en debates y diálogos. Esto es lo que queremos trabajar con nuestros alumnos, por eso nos lo menciona aquí la guía del docente. Y entonces aquí viene algo muy importante porque hemos visto que en muchas escuelas los chicos están entrando ya a Starter y están leyendo o peor, están solo pasando las páginas sin leer. Pasan las páginas, contestan cualquier cosa en el examen, eh, no importa qué respuesta tienen, siguen avanzando, no están comprendiendo casi nada y a veces se lo toman un poco a la carrera o algunos sí leen. Y sí comprenden y si sí van mejorando, pero solo leen y ya está. Ojo, por eso este manual del docente lo tienen en la página web, porque les explica actividades que ustedes pueden realizar antes de la lectura. Actividades durante la lectura y actividades después de la lectura. Claro, entonces el cuento, en vez de leerlo en 10 minutos, el cuento me va a tomar dos semanas. ¿Por qué? Veamos, antes de leer, yo estoy con mis niños en el salón de clase, no sé, tengo, tengo, eh, yo no sé cuánto tienen ustedes, 30 minutos, 35 minutos de lectoescritura, y lo que hago con ellos es, bueno, aquí me dice objetivo de aprendizaje, el contenido. Y luego vienen las sesiones. Cada sesión es un día. Entonces, el primer día, sesión 1. Y cada sesión está dividida en actividades. ¿Cuál es la primera actividad del primer día o primera sesión? Lluvia de ideas. Realizaremos una lluvia de ideas sobre la temática del libro. En este punto, aún no presentaremos el libro. Sino que guiaremos al alumno mediante el planteamiento de varias preguntas. Por ejemplo, a ver, niños, ¿a alguno de ustedes ya se le cayó algún diente? Y van a empezar los niños. Sí, a mí se me cayó, a mí también, a mí no, a mí ya se me cayeron cuatro, a mí ya se me cayeron seis dientes. Y van a empezar los niños a discutir, que hablen, que digan, que cuenten cómo se les cayó el diente y que empiecen a contar y que aprendan a respetar y a escuchar la narración de los demás porque están expresándose con eh, eh, narraciones, están contando vivencias que les han ocurrido. A ver, niños, ¿conocen algún otro niño o niña que se le haya caído un diente o que se le hayan caído los dientes y que vayan contando más historias? Escuchemos a fulanito, a sutanita, a menganita. A ver, ¿qué hicieron con ese diente que se les cayó? Ah, pues yo lo puse debajo de la almohada y el ratón Pérez me dejó una cora el día siguiente, no sé. O yo lo tiré por la ventana, o yo sin querer me lo tragué, lo que sea. Aquí lo importante es que los niños vayan expresándose y empiecen a pensar sobre este tema porque de esto va a tratar el libro, de manera que cuando empiecen a leer la historia y se enteren de que Adino, el niño dinosaurio también se le cae un diente, se van a sentir identificados y les va a gustar más la historia. Entonces, después de esa primera actividad, que les va a tomar bastante tiempo, vamos con la actividad número dos. Ahora vamos a presentar, vamos a explicar qué es Starter, que en estos libros los niños pueden escoger su propia aventura. ¿A qué me refiero con escoger su propia aventura? Muchos de ustedes ya lo vieron. Miren que voy a regresar a la página de, de Fiction Express del docente para que veamos que en estos cuentos los niños, a medida que van avanzando, dentro del cuento, en la aplicación de Starter, en la tableta de los niños, les plantea opciones. Ellos van leyendo a Dino se le cayó el diente. ¿Y ahora qué hace Dino? Le avisa a su abuela que se le cayó el diente deja el diente sobre la mesa, los niños pueden eh, decidir, ah, que le avise a la abuela. Una vez toman la decisión, sigue el cuento, sigue la historia. ¿Ok? Bien, entonces, le explicamos a los niños esto. Ustedes van a ir escogiendo el camino, y ustedes van a ir decidiendo qué pasa en esta historia. De manera que un mismo cuento... Yo lo puedo terminar de leer, pero después lo puedo volver a leer, escogiendo otro camino. Y así una misma historia tiene cuatro desenlaces distintos. Y puedo releer y releer y releer y termino leyendo cuatro historias distintas en un solo cuento. Entonces es bueno releer y hay que releer en starter. Vamos a explicarles esto. Ustedes escogen su propia aventura. Y van a escoger qué camino seguir con el personaje de esta historia. Y los motivamos. Siguiente actividad. Vamos a presentar a los personajes. En un momento les voy a mostrar el cuaderno del alumno. Ahí vienen las imágenes para presentar a los personajes. A ver, niños, les presento a Dino. Es un niño dinosaurio que vive con sus padres, también con su abuela. Se lleva muy bien con su abuelita. Tiene una mascota que lo acompaña. Tiene muchos amigos. Etcétera. Entonces, Entonces estas de actividades, de imagínense, de son de antes de comenzar, de comenzar de a leer. De leer. Esa fue la primera sesión. Perdón, alguien tiene encendido el micrófono y, y está rebotando el sonido. Por favor, no enciendan micrófonos hasta que lleguemos a la sección de las preguntas. Bien, eh, terminamos la primera sesión. Ese fue el día uno. Al día siguiente, sesión dos. Seguimos antes de la lectura. Antes, no hemos comenzado a leer. Los niños ni siquiera han encendido la tablet. Entonces, en la sesión 2, primera actividad, hacemos predicciones. Vemos la portada del libro porque el docente se las muestra, se las puede proyectar o la tiene impresa, les muestra la hoja. Fíjense en la portada. Y se las lee. Dino y el ser mágico de los dientes. ¿Qué, qué pueden ver en la portada? Ah, ¡Oh, un dinosaurio, un niño dinosaurio. Tiene un diente de fuera. ¿De qué creen que va a tratar este libro? Entonces los niños, viendo la portada, empiezan a eh, decir de que creen que van a tratar si en si la vez anterior estaban narrando lo que les ha ocurrido cuando se les cae un diente ahora están haciendo predicciones si antes eh, las palabras de los niños eran ah a mí una vez lo que me pasó fue que o oh, el año pasado yo estaba y entonces me caí, yo tenía un diente flojo y llegó mi primo y me lo arrancó. En cambio ahora es, mmm, yo creo que este libro va a tratar de, ¿me entienden? Ya estamos a enseñarles a distinguir entre un texto o, o, o eh, un texto narrativo de un predictivo. Porque nuestro objetivo al final es que los niños en algún momento van a... Más adelante terminarán escribiendo textos, pero aquí les enseño a narrar, a predecir, a argumentar, a describir. Esto es la riqueza que tiene esto, que de una manera muy sencilla estoy realmente eh, formando, educando en las competencias lingüísticas. Bien, entonces aquí los dejamos que hagan sus predicciones, ¿verdad? Que se genere debate que argumenten, no, yo no creo que se va a tratar de eso, se va a tratar de esto, otro, ya vas a ver que va a pasar tal cosa, que hablen y que hablen y que hablen y los dejamos argumentar. Siguiente actividad, asociación de palabras. Aquí, esta actividad consiste, aquí lo explica, en mostrarles imágenes a los chicos de, de cosas que aparecen en el cuento y que ellos digan en voz alta la palabra que se les viene a la mente cuando ven esa imagen. Yo les pongo una imagen de una manzana, por ejemplo, o de un plato de cereal, o de un... ¿Va a comer mama porque hay plátano? Que que ¿Hay más plátano? Que, perdón, que aquí Sandra Luz nos está compartiendo el menú de hoy en la noche y no queremos escucharlo ahorita porque estamos concentrados en Starter. Por favor, no encender micrófonos. Bien, eh, entonces, actividad, asociar palabras, ¿verdad?, yo muestro imágenes, ellos dicen palabras, eh, lo que asocian con esa imagen. Siguiente actividad, vamos a introducirlos al reto, vamos a explicarles cuál es el reto de este cuento. Niños, al final de esta historia, ustedes van a crear su propio ser mágico de los dientes y ustedes van a cambiar el final de esta historia, van a escribir un final nuevo. Y entonces los emocionamos de que ellos tienen, van a tener que crear algo nuevo. Y ahí termina nuestra segunda sesión. ¿Ok? Y eso es antes de la lectura. ¿Ok? No hemos comenzado a leer todavía y ya hemos tenido dos días llenos de actividades. Perdón, es que hay gente que sigue encendiendo micrófonos. Vamos a apagarlos porque me están interrumpiendo la explicación. Por favor, Fernando Amaya, no encienda su micrófono porque se escuchan ruidos y nos distraen. Bien, ahora sí, miren que el manual del docente nos dice durante la lectura. Ahora vamos a comenzar a leer. Siempre viene el objetivo de aprendizaje, el contenido, y vienen las sesiones. Aquí van a ser más sesiones. Me estoy deteniendo en esto porque quiero que quede claro que no se trata solo de leer por leer. Hay mucho que... Eh, enseñarles a los niños con cada cuento por muy sencillito que sea bien entonces estamos en durante la lectura sesión 3 primera actividad preparado listo lee generamos un espacio tranquilo en el que todos y todas pueden leer sin prisa sin distracciones y con motivación les recordamos el formato del libro que van a tener que ir contestando preguntas que van a tener que ir escogiendo caminos eh, bien. Y les explicamos esto y antes de leer individualmente, actividad 2, lectura en voz alta. Tal como indicamos antes, el docente leerá las dos primeras páginas del libro en voz alta. Importante. ¿Es obligación hacerlo tal y como está aquí? No. Ustedes como docentes son dueños de su asignatura. Ustedes la pueden dar como ustedes quieran. Este manual es la sugerencia que los expertos de Starter les dan a ustedes. Pero conozco docentes que agregan cosas, que ya tienen otro plan, que lo hacen a su manera y puede ser que les resulte mejor. Ustedes deciden. Esta es nuestra sugerencia. Bien, entonces lectura en voz alta. Lectura en voz alta por parte del docente. ¿Para qué? Para que el docente establezca el tono, la atmósfera alrededor de este cuento. Porque, claro, si el docente va leyendo, le va dando la entonación, la intención y le ayuda a los niños a comprender la historia. Miren, vuelvo aquí. No es lo mismo que el niño arranque él solito a que yo, docente, en voz alta empiece. Dino despierta con un cosquilleo en su boca. Su diente se mueve, está emocionado y nervioso. Se le va a caer el diente. Bueno, yo no soy bueno para esto. Ustedes son mejores porque son docentes, pero ya me entienden. Ustedes le van leyendo muy despacito y con mucha entonación para que los niños se vayan metiendo en la historia. ¿Ok? Quizá puede ser que vayan contestando la primera pregunta todos juntos y ustedes le siguen leyendo. Mientras desayuna. Dino muerde una manzana roja y brillante. ¡Oh, no! Su diente se soltó y cayó en el tazón de cereal. Perfecto. Entonces, así los vamos guiando, ¿verdad? Bueno, ya no los quiero aburrir tanto. La siguiente actividad ya es la lectura individual. Aquí me explica. Después de que el docente lee, ahora los chicos leen en, en, en silencio. En la medida de lo posible, claramente. Entonces, van a ir leyendo, van a ir contestando las preguntitas siguiente actividad qué significa esa actividad está pensada para trabajar vocabulario y léxico y léxico perdón Ok. Eh, bien son palabras eh, que vienen en el glosario de starter Entonces vamos a eh, a, 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 a inferir el resultado eh, perdón a inferir el significado de palabras desconocidas para los niños por el contexto Vamos a definirles esas palabras para que aprendan esas palabras nuevas. Vamos a hacer actividades con sinónimos, con antónimos, con el contexto de la frase para entender qué puede significar una palabra, etc. Y esa es la primera sesión durante la lectura. O sea que la primera vez que leemos, solo leemos dos páginas. Sí, solo dos páginas. O sea que vamos muy lentos. Vamos lentos. ¿Para qué? Para sacarle todo el provecho a este cuento. Para hacer pensar mucho a estos niños. Siguiente día, siguiente sesión. Otra vez lectura individual. Vamos con las siguientes dos páginas del relato. Hacer un mural de palabras. Discriminación fonética. Discriminar entre la, entre la, eh, eh, la, la P, la M, la L. Cuando una. Eh, palabra empieza con P, con M, con L. Siguiente actividad, el punto y la mayúscula. Siguiente sesión, seguimos con el punto y la mayúscula. Vamos a practicar la, la fonética, la ortografía. Otra actividad de lectura individual, actividad de diferentes finales. Vamos a empezar a incoar este tema. Siguiente sesión, seguimos leyendo con las siguientes dos páginas del texto y así vamos. No me voy a detener porque no tiene sentido y a ustedes me entienden, aquí va sesión por sesión, que es día por día y cada sesión tiene actividades que ustedes podrán ir desarrollando con sus estudiantes, dictados de palabras, etc. Hasta que llegaremos a después de la lectura. Ahora sí ya terminamos el cuento y igual viene sesión 8. Distinguir entre vocal y consonante. Expresión oral, una actividad de expresión oral que no va a llevar mucho tiempo. Siguiente sesión, el reto gramatical y la descripción de un ser mágico inventado por los niños. Entonces me entienden que este manual del docente está muy completo. Trae el antes, durante y después y luego aquí me trae preguntas para reflexionar, la autoevaluación que pueden hacer los niños. En el cuaderno del alumno viene una hojita para autoevaluarse, la evaluación del docente, indicadores de logro, etc. Bien, ya me he tardado demasiado porque hablo lento y además he ido minuciosamente explicando mucho, así que volvemos a la plataforma y ahora vamos a entrar al cuaderno del alumno. Y en cuaderno del alumno hacemos clic también en el botón ver. Y lo que hace es abrirme también este PDF, que ahora es el cuaderno de trabajo del estudiante. Aquí viene una carta de Dino que le da la bienvenida a los chicos y vienen las actividades. El gran tema de este cuento es la higiene personal, eh, que van a aprender en esta unidad y vienen ya eh, las... Páginas que nos van a servir. ¿Se acuerdan que en el manual del docente nos decía que en una de las sesiones, de las primeras, una actividad era presentar a los personajes? Bueno, aquí en el cuaderno del alumno está una imagen de Dino eh, y aquí nos describe a Dino quién es Dino, nos explica quién es, quién es su abuelita. El docente puede usar estas imágenes para presentar a los personajes ya sea que lo proyectan en una pantalla, ya sea que lo imprime y se los muestran en un papel impreso, ustedes deciden, pero aquí lo tienen. Y luego hay muchas más actividades, ¿verdad? Que el niño puede ir trabajando. Asociación de palabras con las imágenes. ¿Se acuerdan que decíamos que ustedes mostraban imágenes y los chicos iban diciendo qué palabra era? Aquí ellos luego pueden... Con, con un crayón, con un lápiz, ir haciendo la asociación con líneas entre palabras e imágenes. Obviamente todas estas palabras e imágenes aparecen en el cuento. Eh, y bueno, aquí mucha gente nos pregunta, bueno, y esto es un PDF, ¿dónde lo trabajan los chicos? Eh, les recuerdo que a esta edad es importantísima la grafomotricidad. Todos aquellos que tengan la capacidad o puedan hacer el esfuerzo de imprimir, de fotocopiar y que trabajen a mano, eso será lo mejor. Hay escuelas que incluso están enviando esto a los alumnos en PDF y hacen que cada niño, viéndolo en su tablet, porque el docente se lo ha enviado por PDF o mostrándoselo el docente, los niños hacen el dibujo en su cuaderno a mano y escriben las palabras a mano y marcan la correcta, o sea, hacen todo el trabajo. Dibujar, escribir, marcar la correcta. Ustedes deciden. Hay docentes que están subiendo estos archivos PDF a Google Classroom. Para los que usan Google Classroom saben que cada niño al entrar a Classroom... Puede entrar a estos archivos y editarlos. En Classroom se pueden editar estos archivos. Hay docentes que han buscado otras aplicaciones que existen gratuitas, donde uno puede subir un PDF y editarlo también. Y los niños trabajan en digital. No es lo mejor que trabajen en digital, porque no es lo mismo agarrar el lápiz con la mano y trabajar la grafomotricidad que ir con el dedito marcando. Pero ahí están las opciones, cada quien irá trabajando como pueda y como más le convenga. Este cuaderno del alumno está bastante completo, está muy bonito y aquí podrán ustedes ir trabajando lo que la guía del docente les iba planteando con este cuaderno del alumno. ¿Ok? Bien. Eh, entonces por el tiempo, porque ya van a ser casi las siete, ya no me voy a detener más en esto. El otro gran tema, aparte del docente que ya vimos que entran con su correo de clases, que aquí tienen en el menú morado de Fiction Express, la biblioteca donde están los recorridos didácticos, el otro gran tema es el acceso de los niños, que los niños en su tableta que les dio el Ministerio de Educación, tienen que descargar la aplicación Starter y el docente tiene que ir niño por niño, tablet por tablet, registrándole su cuenta de Google a cada niño en su tableta. Espero que ese proceso ya lo conozcan. Si no, rápidamente, en los 10 minutos que nos quedan. Les voy a mostrar un video, solo me dan un segundo antes de compartirles mi pantalla. Eh, vamos a ver, vamos a poner aquí, vamos a buscar eh, esto. Aquí lo tengo. Bien, vuelvo a compartirles mi pantalla y quería compartirles esto nosotros hemos creado para ustedes un curso de aprendizaje en línea de Fiction Express y ese curso incluye un apartado que se llama Starter Primer Ciclo entonces esta página que se las va a compartir ahorita en Zoom donde estamos todos conectados en el chat de Zoom esta página nos lleva justamente a poder ver los video tutoriales de cómo utilizar Starter y cómo descargar los usuarios de los estudiantes. Perdón, que Silvia nos está volviendo a encender su micrófono. Por favor, no lo encienda para no interrumpir. Ya vamos a las preguntas. Un poquito de paciencia. Aquí nos explica. Eh, todos los videos sobre Starter y quiero que veamos rápidamente este video donde se nos explica que eh, los docentes pueden eh, descargar desde la página de enlaces.edu.sb las cuentas de Google de sus estudiantes. ¿Por qué hay que hacer este proceso de descargar las cuentas de Google de la página de enlaces? Porque los niños de primer ciclo ingresan a Starter con su cuenta de Google. Es la única manera en que pueden ingresar. Solo pueden acceder con Google. Por favor, Silvia, apague su micrófono porque lo volvió a encender. Todavía no estamos en las preguntas. Muchas gracias. Este video les explica cómo ustedes entran a la página de enlaces. Dentro de la página de enlaces.edu.sb, hacen clic en la opción que se llama clases.edu.sb. Cuando hacen clic en clases.edu.sb, los lleva a esta pantalla donde ustedes pueden ingresar con su cuenta de Google. De arroba Valga la redundancia. Al entrar con su correo de arroba clases, les pedirá su DUI y su NIP. Hemos visto ya varios mensajes de docentes que dicen: Estoy escribiendo mi DUI y mi NIP y no me los acepta. Me dice que no son válidos. En ese caso, deben llamar por teléfono a soporte técnico de la departamental. O deben escribir un correo al correo de soporte de la departamental pidiendo que les ayuden, porque en este tema, DUIS, NIPS, correo de arroba clases, solo les pueden ayudar en la departamental. Si llaman por teléfono, les ayudarán rápido, créanme, porque ya tengo varios testimonios de docentes que llaman a la departamental, piden ayuda de soporte y les ayudan rapidísimo. Ahora, suponiendo que ustedes ya tienen resuelto el tema de su correo arroba clases, su DUI y su NIP, cuando logren ingresar, precisamente escribiendo su DUI y su NIP correctamente y haciendo clic en el botón Ingresar que aparece en mi pantalla, entrarán a la página donde pueden descargar las cuentas de sus estudiantes, o sea, el MIE. NIE, arroba Es esta pantalla. En el menú gris de la izquierda aparece el nombre de mi centro educativo. Yo lo tengo ahí borroso para que no vean, porque esto es un ejemplo real. Hacemos clic en el nombre del centro y me aparecen todos los grados de mi centro. Cualquier docente puede descargar todos los grados del centro si lo desea. Para efectos de esta capacitación, vamos a usar primero primaria porque es de primer ciclo. Así que, bueno, escojamos primer grado. Hacemos clic en primer grado y se nos muestra el listado de todos los estudiantes de primero A de esta escuela. Yo quiero descargar las cuentas de Google de estos chicos. ¿Cómo lo hago? Al lado izquierdo de todo el listado de nombres hay unas casitas. Hago clic en la casilla de arriba y con eso se me marcan todas las casillas de todos los alumnos. Una vez que veo que están todos marcados, a la derecha, en el botón celeste, hago clic en procesar. Y solo con hacer eso, esta página de enlaces me enviará a mi correo electrónico de arroba clases, porque yo soy un profesor a mi correo de arroba clases me enviará este listado de cuentas de mis alumnos de primero primaria. Y luego lo iré repitiendo con cada grado. Y aquí me dice, estimada fulanita de tal, fulanito de tal, en tu correo de arroba clases encontrarás las cuentas con sus respectivas contraseñas temporales. Entonces, el docente ahora puede ir siempre en su computadora o en su celular o donde quiera, a su correo de arroba clases. Voy a mi correo de arroba clases, ahí tengo el mensaje de parte de servicios Mined, restablecimiento de contraseñas. Hago clic en ese mensaje y ahí en mi correo me han caído el listado de los mies arroba clases de todos mis estudiantes del grado que yo escogí. Ahí está el listado. Entonces ya tengo el correo de los niños y la contraseña temporal. Temporal. Es una contraseña bastante complicada. Ahora, con ese listado, aquí aparece borroso porque no quiero compartir datos reales de niños. A ustedes les aparecerá ahí nítido en su correo el listado. Ahora el docente tiene que ir niño por niño, tableta por tableta, registrándoles su cuenta de Google. Ahora, en este listado lo que aparecen son los nies arroba clase. Tengan a la mano otro listado de la matrícula o de SIGES o de lo que sea, donde ustedes puedan ver a qué niño corresponde. Cada NIE. Porque ahora voy niño por niño, tablet por tablet. Ahora les muestro la pantalla de una tableta de un niño. Una tableta real de un alumno. Les lo voy llamando. fulanito de tal, viene el primero. Agarro la tableta del niño. Y voy a ir a configuración o ajustes. Cualquiera de los dos. En unas tabletas dice ajustes. En otras tabletas dice configuración. Bien, te buscamos eh, donde aparezcan los ajustes o configuración. Aquí tenemos todas las aplicaciones. Hacemos clic en ajustes. Y al hacer clic en ajustes, nos aparece esta información de la tableta. Y me voy a ir hasta abajo a la sección. Contraseñas y cuentas. Contraseñas y cuentas. Hago clic ahí y me aparecerán todas las cuentas que hay en esa tableta. Y aquí es muy importante advertirles que lamentablemente muchos padres de familia tienen muchas cuentas ahí añadidas y no es bueno que una tableta tenga tantas cuentas porque le consume mucho. Y a veces hay niños que no están pudiendo ingresar a Starter porque la tableta está colapsada, porque tiene demasiadas cuentas creadas, demasiados juegos instalados, demasiadas redes sociales, demasiados videos y fotografías y hasta porquería. Y entonces hay que limpiar primero esas tabletas para que de verdad puedan ser usadas por un niño pequeño y entonces ya podremos instalarle Starter y podrá leer sin problema. Eh, no estoy diciendo con esto que todas las eh, personas tienen las tablets llenas de, de porquería. No, a veces están llenas de aplicaciones útiles, pero están saturadas. Y esta tableta es del niño y es para su educación. Si hace falta, hay que eliminar aplicaciones o juegos o cosas que no son del niño, para que la tableta la use el niño en su educación. Entonces, esto es importante, eliminar otras cuentas que no sean del niño. Y aquí, en contraseñas y cuentas, vamos a hacer clic en añadir cuenta, que aparece ahí abajo. Añadir cuenta. La tableta nos va a preguntar. ¿Qué tipo de cuenta quieres añadir? Ahorita lo vamos a ver. Hacemos clic en añadir cuenta ahí abajo. Ok, ¿qué tipo de cuenta? Y vamos a escoger Google, porque es una cuenta de Google la que queremos registrar. Porque es el nieclases.edu.sb de cada niño. Entonces tomo el listado que me llegó por correo. Ahí tengo los nies. Tomo el listado donde aparece el nombre y apellido de cada niño para saber a qué alumno corresponde cada nie. Y entonces le voy a escribir al niño que tengo enfrente su correo de @clases, su nie @clases.edu.esb, o sea su cuenta de Google. Insisto, como este es un ejemplo real, lo vamos a poner aquí borroso, no se va a ver, pero ustedes sí que escribirán el correo real, ¿verdad? Nie.clases.edu.sb. Y le damos al botón siguiente. Asegurarse, por favor, de escribir el correo correctamente, tal y como lo descargaron de la página de enlaces. Bien, clic en el botón siguiente y ahora nos pide una contraseña. Vamos a escribir ahí la contraseña temporal que nos llegó a nuestro correo desde la página de enlaces. Escribimos la contraseña. Insisto, es una contraseña temporal. Después la vamos a cambiar. Esta contraseña temporal es bien complicada. Ah, es como que hg y 653 asterisco numeral guión bajo o apóstrofe. Hay que escribirlo, por lo tanto, despacio, escribirlo bien. Le podemos dar ahí mostrar contraseña para asegurarnos que la hemos escrito bien y le damos al botón siguiente abajo a la derecha. Y entonces, si hemos escrito correctamente el correo del niño y la contraseña temporal, Google nos dará la bienvenida en la tableta del niño. Ahí podemos leer los términos de Google. Le damos al botón entendido y esa cuenta ya quedó registrada en la tableta del niño. Pero ahora me pedirá crearle una contraseña nueva. Para que no le quede esa contraseña tan extraña que me llegó a mí desde enlaces a mi correo, voy a crear una contraseña nueva, segura pero fácil de recordar. La voy a escribir dos veces para asegurarme de escribirla correctamente. Nosotros sugerimos que sean palabras fáciles de recordar, por ejemplo, puede ser el primer nombre y el primer apellido del niño, o el nombre del niño y el código de infraestructura de la escuela, por ejemplo. Así otra gente no sabrá cuál es, pero ustedes sí lo podrán recordar fácil. Si yo fuera su alumno... Podrían ponerme a mí como contraseña, eh, Roberto Aguilar, eh, yo qué sé, 80024. No estoy inventando un número cualquiera, obviamente ahí sería el código de infraestructura, por ejemplo, porque a nadie se le olvida el código de su escuela, espero yo. Escribimos esa contraseña dos veces, la que ustedes quieran, pero que la puedan recordar, anótenla por ahí y se la anotan a cada niño para que no la pierda. Y le damos al botón siguiente. Y listo. Esa tableta ya tiene su cuenta de Google correctamente registrada con su mi y su contraseña segura y fácil de recordar. Le damos al botón acepto y ahora ya podemos en esta tableta descargar la aplicación starter. Porque a diferencia del docente, el niño en su tableta no va a la página web de Fiction Express, sino que descarga desde la Play Store la aplicación Starter. Bien, lo que estamos viendo siempre en contraseñas y cuentas que la cuenta de clase ya está registrada. Entonces, vuelvo a mi tableta, a la página inicial y hago clic en la Play Store, en la aplicación para descargar aplicaciones. Y en la Play Store puedo escribir en el buscador la palabra Starter o Fiction Express Starter. Y me aparecerá el robotito celeste que está ahí arriba. Puedo instalar la aplicación del robotío Ficción Express Starter. Obviamente, dependiendo del internet, se tardará más o menos. Ahí ya me la instaló. Ya puedo abrir la aplicación. Ya la tengo en mi computadora. Perdón, en mi tableta, porque esto es solo para tabletas. Eso es importante, solo para tablet. Ahí me dice: Starter no admite el tamaño de la pantalla. Ustedes le dan a aceptar y podrán entrar. Y aquí, donde estamos ahorita, el niño tiene que acceder a Starter haciendo clic en el botón de abajo, acceder con Google. Los niños tienen que acceder a Starter con el botón que dice acceder con Google. Eso es muy importante, acceder con Google. Eh, vamos a ver. De esa me refiero a esto. Los niños tienen el botón Acceder con Google. Hacen clic en Acceder con Google. Si tienen más cuentas, les preguntará cuál es la cuenta. Escogen el nie arroba clases. Lo mejor es que no tengan ninguna otra cuenta más que esa, pero bueno. Y podrán entrar y ahí tienen los cuentos y hacen clic en el cuento que les toca y ya pueden comenzar a leer. Bien, este era el tema de hoy. Ahora sí, dejo de compartir. Vamos a darle la palabra a Mercedes Alemán. Mercedes puede encender su micrófono. Comenzamos con las preguntas. Adelante. Bueno, eh, Isabel del Carmen está diciendo que en las tablets ya está la aplicación. Si les han entregado tablets hace poco y son nuevas, efectivamente, ya trae la aplicación. ¿verdad? Buenas noches pendientes de las actualizaciones Buenas noches Mercedes adelante yo tengo un problema con las tablets de los niños de parpularia porque no le dieron las de primer grado Ok en esa no es puedo hacerla con este no sé si ya está activado esos modelos de esas tablets. fíjese que sí en principio ya nos hemos activado, o sea que ya puede volver a intentarlo. Ahora hay otro problema. Hay unas mamás que dicen que se han olvidado de una contraseña del control de familia. Ah, sí. Control o uso. Sí, mire. Y eh, se le bloquea. Claro, hay, hay, hay mucha gente. Que cuando están registrando de la cuenta de Google al niño en la tableta, les pide eh, una, una cuenta de seguridad, un Ajá. teléfono celular de recuperación, un correo electrónico de recuperación. Eso lo han hecho ellos mismos. A veces lo hacen los padres de familia, a, en casos lo han hecho los docentes. Entonces, ojo, ahí, como ellos han hecho ese paso, ellos tienen que tener esa contraseña en algún sitio, sino eh, que vayan a la departamental con la tableta del niño para que les apoyen, porque hay que, eh, digamos, resetear o ahí habría que quitarle o crearle un, un nuevo número o un nuevo correo de recuperación y entonces ya van a poder hacer el proceso. Pero o, o tienen que buscar y encontrar ese número y ese correo para poder terminar el proceso de registro, o que pidan ayuda en la departamental para crear uno nuevo o para saltarse ese paso. Ajá, ¿verdad? porque eso no deja. Es como cuando hay control del, del teléfono del padre con la tablet del niño, y cuando se le pasa el tiempo, se bloquea y dice el tiempo límite ya estuvo. Entonces ya sí. no puede utilizar la tablet. Sí, mire, después de un tiempo sí la puede usar. O sea, pasan varias horas y ya lo puede volver a hacer. Pero exactamente, tiene control parental. La misma Ajá, palabra eso, lo dice, perdón. parental, lo creó el, sí. el padre de familia. Ellos lo tienen que resolver. En la departamental les pueden ayudar para los casos más extremos. Y sí, porque el, el código dicen que se les olvidó. Ahí les pide un código. Sí, efectivamente. O sea, en la tableta, en la tableta, vamos a ver, vamos a ver si, si, lo que pasa es que yo no tengo un ejemplo que mostrarles, pero vamos a Podemos ver si, quedar para mañana va, para ver ese caso. Eh, mire, lo que pasa es que este caso es de todos los días y yo no tengo nada más que decirle que lo que ya le estoy diciendo. Es eh, lo no, que ya le estoy diciendo, no hay otra respuesta más. Mire, le voy a volver a compartir mi pantalla, vamos a ver. Uh -huh. O sea, lo que usted nos está diciendo es que cuando el padre de familia quiere crearle la cuenta de Google al estudiante, ¿okay? él quiere añadirle la cuenta tal y como hemos estado explicando, ¿verdad? aquí escoge que es una cuenta de Google y tal, cuando el padre de familia, lo que pasa es que esto... Eh, debería hacerlo el docente, pero como hay control parental, cuando están aquí, ingresan el NIE clases del niño y después de esto no. le escriben no. la contraseña temporal al niño en la tableta. Eh, el sistema, por protección, por control parental, le dice: Ajá. hemos enviado un código al número de teléfono de recuperación o de seguridad o al correo electrónico de seguridad que tú tienes instalado. Entonces, el papá o la mamá tiene que ir a los mensajitos del teléfono o al correo electrónico porque ahí les ha caído un código. Pero fíjese que yo lo busqué y no les cayó ninguno. En cambio, en, a mí entonces, sí me caía. Le... Entonces está llegando, ah, espéreme, entonces el pap los padres de familia no encontraban el código porque le estaba cayendo a usted. No, en el teléfono de ellos, estábamos juntos. Entonces y a él le revisamos en el correo de él en su teléfono y no le cayó nada. Y me dice, ¿será algún código que yo toqué cuando inició? Porque legalmente cuando le dieron las tablas estaban unas compañías ahí dándoles chips a algunos, se recuerda, para lo del internet. ¿va? Sí, 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 efectivamente. Entonces ellos les crearon las cuentas, entonces oye, abrieron WhatsApp es todas esas cosas. Es probable. Ajá. Y entonces entonces ella dice que, ver... que no se acuerda de ese código porque yo le busqué en el correo del teléfono de ella, los mensajes, y no le cayó nada. Ajá, entonces hay que averiguar cuál fue ese teléfono o cuál fue ese correo que les pusieron ah, También ahí. eso. Eso es lo que hay Porque que averiguar. Porque hay gente que cambia chip a cada instante según promociones, tal vez ella tenía otro teléfono. ¿verdad? Exactamente, eso podría ser. Entonces, uh -huh. eh, eso, eso es lo que hay que averiguar, ¿verdad? ¿Cuál es? Eh, hay, hay personas que han estado desinstalando el, el control parental o, o el correo de seguridad, o sea, se puede hacer. Eh, pero todo esto, bueno, como bien dicen aquí, esto es lo que hemos estado explicando en los grupos de WhatsApp. Eh, esto uh -huh. debe de resolverlo usted en la departamental, porque fíjese, estamos hablando de una cuenta de Google que le dio el Ministerio de Educación. Y yo, ¿quién soy? Uh -huh. Fiction Express. Yo no tengo sí. nada que ver en eso. Entonces, pidan ayuda a la departamental. Eh, ahí seguro que les pueden ayudar. Yo he visto incluso que, vamos a ver, voy a compartir mi pantalla. Lo que pasa es que esto, esto como, como yo no soy de Minet, sino de Fiction, tampoco lo manejo tanto. Pero, vamos a ver, voy a entrar a enlaces.edu.sb. Eh, vamos a ver, ah, es que la página de soporte ya no existe. Yo estoy entrando aquí a soporte. Vamos a entrar a la página de enlaces.edu.sb. Y cuando estamos aquí adentro, aquí tenemos este apartado, arroba clases.edu.sb. Voy a entrar ahí, que es lo que ya habíamos explicado anteriormente. Y yo les he dicho que si se van hasta abajo, aquí tienen el botón para restablecer contraseñas de estudiantes. Aquí es donde ustedes pueden. Eh, descargar las cuentas de los chicos. Pero más arriba, donde dice correo para estudiantes, arroba clases, dice restablece tu contraseña o usuario. Entonces, yo he visto que hay docentes que se meten aquí y si ingresan los datos del estudiante, aquí les aparece, si meten el NIE, fecha de nacimiento, el DUI del responsable. El correo electrónico. Le dan aquí que no son robots y le dan validar datos. Les aparece también el correo electrónico de recuperación o el de control parental. ¿Me entiende? Entonces ustedes ahí pueden ver cuál es. Y entonces van a saber a qué correo o a qué teléfono o a dónde está cayendo ese código que la tableta le envió. Al encargado de ese niño. ¿Se entiende, Mercedes? No sé si puede volver a enseñar. Sí, su licenciado, micrófono. sí le entiendo. Va, entonces, eso es lo, lo que le puedo verdad, responder ahorita. Eh, en la departamental están resolviendo estos temas. Pepe, eh, ya está respondiendo. Bien. Mercedes, ¿no sería sé si alguna otra cosa o, o con eso cree que usted puede ya averiguar y, y, y tratar de solventar en los siguientes días? Sí, yo ya, yo me imaginaba de ir allá, pero dije yo, me dijeron también, escuché en la capacitación pasada que esa tabla, las anteriores de parpularia no tenían todavía, no, no habían tenían. activado, Ajá, no, no, no las habíamos como... activado, pero ahora Excelente. sí. Excelente. Entonces, uh -huh. por eso le, le consultaba y yo dije, si ya la activaron, entonces ahora el, mi paso sería ir a la departamental, porque en el, el caso del primero solo exacto. son dos niñas. Entonces, yo lo okay. hice con el papá, pero yo busqué código en su, en su teléfono, en el correo, y no le cayó nada. Yeah. Entonces, ella yeah. me dice, yo no me recuerdo, entonces le digo yo, aquí es, o sea, eso no me acordé yo, que como la gente a veces sale en promociones, no chip, ellos cambian números. Sí. Sí, seguro. Pudo que haber sí. sido que en otro, te, en otro número tenga, le esté cayendo. Y como para poner esa, esa chicken activado, necesitan siempre abrir una cuenta. Le digo yo, usted tiene cuenta. Exacto, exacto. Muy bien, buenísimo. Espero que logre resolver y cualquier cosa, ahí estamos por el WhatsApp para, para ayudarle. Eh, bueno, gracias. A la orden. Solo eh, eh, explico que como ya es tarde, los que se quieran salir de la reunión se pueden salir. Yo voy a responder un par de preguntas más, pero no tienen por qué quedarse. La explicación ya está dada. Me están preguntando por alumnos que tienen tablets quebradas o dañadas. Tienen que pedir que se las repongan. Lo que pasa es que el año ya está terminando. Obviamente un chico de tercero primaria. Con la tablet quebrada, que el próximo año le van a dar una laptop en cuarto, no le van a reponer la tablet, ¿verdad? Eh, en todo caso, los padres de familia pueden ver cómo se la reparan por su cuenta, pero de momento el que no tiene tablet o está quebrada, que comparta con un compañero, que lean en pareja, eh, etcétera. ¿Verdad? Vamos con Sandrita, Hola, que tiene la mano levantada. Sandrita, ¿puede activar su audio, por favor? Buenas noches, licenciado. Adelante. Justo saludarle. Fíjese que este, yo tengo un pequeño problema. Yo le estuve a usted mensajeando, el sábado usted me dio respuesta a mi duda, pero no he podido acceder. Yo este, el año pasado laboré en una institución privada, ocupé Fiction Express, trabajé con segundo ciclo, pero este año que laboré en una institución pública, yo no puedo ver a mis alumnos de segundo grado de este año. Entonces. Que sí, me acuerdo de su caso, sí. Ajá, exacto. Incluso ahorita este ingresé otra vez a Fiction y me sale lo mismo, la institución anterior. Y yo pude ver a mis alumnos, el, estuve trabajando con ellos en Fiction, pero con el correo de una compañera de tercer grado. Sí. Como ahí puede sí. ver uno. Claro, ajá. Ahí, ahí usted puede verlo todo y, y está bueno que de momento así lo haga. Pero ah, voy a chequear aquí rápidamente su caso. Ajá. Eh, si me puede recordar su nombre completo, por favor. Sandra Janet Pineda de Guillén. Janet es con TH. Este, sí. A ver, Sandra Janet Pineda de Guillén. Aquí la tengo. ¿Usted tiene acceso a Fiction Express con su correo de arroba clases? Sí. Y usted nos aparece en el complejo educativo Juan de Dios del CID, pero también, pero también en el Nuestros Pequeños Hermanos nos aparecen los sí, dos. No sé por qué por qué sí, todavía usted, aparece mí. Déjenme hacer una cosa rápida aquí, denme un segundito. Ajá. Y me disculpan los demás, solo tengo que hacer una cosa rápida, a ver si logro solventarle aquí. Unos segundos, vamos a ver. Aquí está. Y este, el anterior, es el que yo le quiero modificar. Déjeme ver si lo logré. Sí, lo logré, ya está. Entonces hágame un favor, si sí, está diga. usted dentro de la plataforma sí. cierre sesión. Cierre Cierro sesión, sí, ahorita estaba, ahorita ya cerré. Vuelva a escribir, vuelva a entrar escribiendo su correo de arroba @clases. Mm, ahorita, ahorita lo hago el proceso. No sé si le puedo... va a aceptar la contraseña, no sé si se la va a aceptar es probable que la tengamos que cambiar pero uh -huh. ah, va. Ahorita ahora lo sé, tiene siendo. que ver su escuela actual Me parece, hemos enviado un correo para recoger tu contraseña Ah pues sí licencia, me pide eh, crear otra otro ah, contraseña Ah pues cree, cree uno nuevo o, Bye, o acceda con Google directamente como Así accedí hoy. Le con pide Google, pero me pide nueva contraseña. Ah, va. No, pero no le puede pedir una nueva. Si accede con Google, tiene que entrar directo. No, ya aparece este. Casi hemos acabado. Revisa tu bandeja de entrada. Te hemos enviado un correo para confirmar tu cuenta. Ah, va. Pero entonces no va a cambiar contraseña, solo va a confirmar. Eh, ah. Pero ojo, en ese mensaje que le llegó, tiene que haber un botoncito naranja que dice reenviar. Ah, sí. Ahorita a Sí, ahorita, ahorita estamos. Dele reenviar. Sí. Y ah, ahora bye. vaya a su correo y tiene que haberle llegado el mensaje. Uh, ajá, cabal, vale, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Ahorita. Sí, ya, ya le di reenviar. Y aparece. Ahí les va a pedir que confirmen que, que esa es su cuenta? No, no aparece todavía. No aparece. Sí, solo dice en nuevos capítulos. No, vuelvan a la bandeja de entrada y refresquen el correo. Ya les va a caer en unos segundos. Vale. Asegúrense de estar revisando el correo de arroba clases. Buenas sí, noches, licenciado. Exacto. Va. Un segundito, ya, ya voy con usted. Solo termino con Sandría Ok, ok. El correo no cae. No cae el correo. No, no cae. Y ya, ya le refresqué. Y en la pantalla anterior le dieron reenviar el mensaje. Sí, aparece. Sí. Acabamos de reenviarte el email de confirmación para activar tu cuenta. Por favor, revisa tu correo de entrada. Vaya, vuelvan al correo y revisen el correo no deseado o spam. A ver. Ahorita. No no, no, no hay nada. No, licenciado, no, no ha caído, fíjese. Va. Buenas noches. Voy a responderle a la otra compañera y después vuelvo con ustedes. Va, Adelante. está bien, licenciado. Muy amable, bien. gracias. Adelante, la, quien aparece como mineducir. Adelante. Así es. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Este, soy Cristina fíjese que yo tengo Bien. un problema, que he estado, bueno, a mis compañeras ahí en la escuela, a todas les cayó un correo para que pudieran entrar a Fitch on pero a mí no me cayó nada. Entonces, Bien. este, yo he tratado de entrar, pero no puedo. No puedo Bien. entrar. Vamos a ver, este, vamos a ver qué pongo, sucede. Pongo, pongo mi email, pongo la contraseña y no puedo entrar. Ok, ¿Cuál es el no puedo, le doy a acceder su, y no puedo. ¿Cuál es el nombre de su centro escolar? Es el, el, el complejo Alberto maferrer complejo educativo Alberto maferrer de, de, ¿Dónde queda? ¿En qué departamento? Holocuilta, La Paz. Mm, ok, un segundo. Holocuilta La Paz. Me dijo complejo educativo, ¿verdad? Ajá, Alberto maferrer En Holocuilta, La Paz. Sí, aquí le vamos a comentar, vamos a ver, este es de Usulután y este es el de Holocuilta. Va, aquí está. ¿Y su nombre completo, Cristina? Carmen Cristina Rodríguez de Morales. Carmen Cristina Rodríguez de Morales. Sí, aquí está usted. Usted sí tiene acceso. Vamos a ver. Pues como usted sí tiene acceso, ¿cuál es su correo de clases? Carmen punto Cristina punto Rodríguez roba clases punto edu punto sb. Bien. Entonces, aquí lo que sucede es que si se fija, yo escribo su correo. Ajá. Está bien escrito. Y cuando hago clic en la casilla de la contraseña, la pantalla no cambia. Eso significa que nosotros no la tenemos registrada con ese correo. Ah, no está recuerden, listado. recuerden que nosotros les hemos enviado una página donde ustedes solitos pueden consultar con qué correo están registrados en Fiction Express. Esa página uh -huh. es lat.fictionexpress.com Diagonal, consulta, docente. En la misma página, lat.fictionexpress.com, pero luego una línea en diagonal y todo de corrido, consulta, docente. Ajá. Entonces, claro, voy a ir ahí. Ajá. Eh, ah, pero aquí tengo que... Carmen Cristina. Y su app. tengo que escribirlo por separado. Nombre, Carmen Cristina. Carmen Cristina. Rodríguez de Morales. Rodríguez de Morales. Código Así de infraestructura. Es. 11.943. Bien, entonces en esta página de consulta docente yo escribo sus datos, le doy enviar datos y aquí me va a decir con qué correo está usted. Mire el correo que aparece. Mm. Ese correo es suyo. No, no es mío. ¿Será de algún no. niño? ¿Será un IE de un niño? Sí, fíjese de que ese es el problema que tuve anteriormente, de que me lo cambió. Bueno, mi hijo es el que ha entrado ahí, entonces. Mire, no, no es que su hijo haya entrado, sino que. Ajá. En su cuenta personal de SIGES, la suya, Ajá. en la ficha de datos, hace un tiempo alguien me explicó que hubo como una especie de sincronización. En cualquier docente que tuviera hijos en escuela pública se cruzaron datos y a todos los mm -hmm. docentes que tenían hijos en las escuelas les empezó a aparecer el correo del hijo en su ficha de SIGES. Pero eso es un eh. error. ¿Qué tiene que hacer usted? Vaya a su cuenta personal de Siges, entre Siges ¿Sí? con su dui y su contraseña. En el menú azul del lado izquierdo de Siges, vaya a ficha, la famosa ficha ¿Sí? de datos. Vaya hacia hasta abajo donde está el correo electrónico y ahí va a ver que está este correo de su hijo. bórrelo y escriba el suyo correctamente. Ajá, bueno. Una vez que usted haya hecho ese cambio, yo le recomiendo que lo haga ya. ¿Por qué? Porque sí. todos los martes, SIGES nos manda estos datos actualizados para que nosotros uh -huh. los metamos en Fiction Express. Si usted lo hace hoy, okay. mañana, cuando nos manden datos, mañana es martes, ya nos va a llegar su correo actualizado y la vamos a poder meter en Fiction correctamente y ya va a poder entrar. Sí, porque fíjese de que hoy fui a, a allí exactamente a fichas y aparecía mi correo electrónico. ¿Y cuándo quiero... lo cambió? Es que una compañera me lo cambió, la ingeniero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este quiero ver la semana pasada, me lo cambió. Ah, pues eso es, es por eso. porque ella uh -huh. lo cambió la semana pasada y, y hoy todavía no lo vemos? Porque la semana Ajá. pasada ha, fue, ha sido la única semana en que Siges no nos envió la actualización. Entonces Ajá. todos los cambios que han hecho todavía no se han visto. Mañana martes se va a ver. Entonces no tiene que tocar nada. Mañana bueno. se va a ver reflejado este cambio. Ok. De acuerdo. Te voy a que esperar no es el día de mañana. Ajá, eso sí, porque... ya, ya va a estar. Y si no estuviera, eh, usted escríbanos por WhatsApp puede ponerlo en el grupo o, o si tiene el número de alguno de los administradores del grupo WhatsApp escríbale directamente porque nosotros okay, podemos hacer el, el cambio de ellos. manera manual pero nadie debería de tocar nada y mañana automáticamente usted debería de poder entrar con su correo correcto de clases no a primera hora uh -huh. porque a primera hora sigue nos enviará la base de datos nosotros la ah, cargaremos bye. y eso toma varias horas pero yo diría que mañana por la tarde, noche ya debería poder. Sí, porque incluso ahora entre ya fichas y vi y ya aparece ya mi, uh -huh. mi correo. Sí, entonces sí, entonces no se preocupe, mañana ya va a poder. Ok, muchas gracias. A la orden. Muy bien. Le agradezco. Bueno, vamos a darle la palabra a Blanca Idalia. Puede encender su micrófono y es la última y nos marchamos. Blanca Idalia, ¿usted quería preguntar algo? Puede encender su micrófono. Buenas noches. Solo Mira. era para decirle a los compañeros que el correo no les caía, que hay un espacio en la plataforma de la bandeja de entrada que dice prioritario, si hay un espacio que dice otros, en cualquiera de los dos cae el correo, si no está en el spam. Ah, muchas gracias. No sé si Sandrita quiere volver a encender su micrófono y decirnos si le cayó el correo o no. Y si le sirve lo que acaba de decir Blanca. Fíjese, licenciado, de que ahorita estamos viendo acá, este, y fíjese que me, me da el, no sé por qué, el correo de docentes. Y yo en CIGES tengo el de arroba clases. Y aquí me ah, pide. Ah, va, va. Él, entonces ya, ya sé qué pasa. Un segundito. Vale. Perfecto, perfecto. Usted hizo lo de consulta docente ahorita. Eh, Sí, en sí, SIGES. Sí, sí, estoy en SIGES sí, y la el de, en la ficha, licenciado, y el de arroba clases tengo. El de arroba clases. Sí. Vaya. Entonces, en Fiction Express, usted, yo le aseguro que ya puede entrar. A ver, ¿cuál, cuál, es, cuál es su correo de arroba clases? Ahorita le digo: Sandra.janet.pineda. Sandra. Sandra arroba clases punto edu punto sb. bien usted eh, recuerda la contraseña que usted creó para fiction express fíjese este eh, que le mentiría este licenciado no, entonces por... no la recuerda va entonces no. eh, vamos a ver eh, ¿Qué podemos hacer? Le voy a mandar yo un mensaje. Ajá, eh, me dijo Sandra punto Yanet, ¿verdad? Ajá. Sí, punto Pineda. Punto Pineda. Bye. Eh, ah, no, espérenme aquí. Esto no era... Eh, era... Un segundito. Un segundito. Vaya. Se lo voy a mandar dos veces. Denme un segundo. punto Sandra.yanet.pineda. Arroba clases. Va. Revise de nuevo su correo de arroba clases. El correo de Dale una refrescada. Tiene que haberle caído un mensaje de parte de Fiction Express, ahora sí. Ahorita revisa. Ahorita está Sí, aquí está. Sí, ahorita, licenciado. Instrucciones para atravesar contraseña. Ajá. Muy bien, ábralo y va a crear Ajá. una nueva contraseña para Fiction Express. Ah, va. Ok, ok, licenciado pero hágalo de una vez sí ahorita ahorita estamos esta sesión se termina hasta que Sandra pueda entrar vaya ahorita estamos en esto <laughs> tu contraseña ha sido cambiada correctamente muy bien ahora pruebe a entrar a Fiction con su correo de arroba clases y esa contraseña, La nueva contraseña. veamos Acceder, ya le dimos acceder, sí, licenciado. Va, Quiero ver, mira, si es el de. Sí, está. Sí. Segundo grado B. Segundo grado B. Hoy sí, licenciado, pude. Excelente, muy bien. Va, le agradezco, licenciado. Gracias por su tiempo. Bueno, a la orden. Eh, gracias a todos por. Su tiempo también. Buenas noches. Que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Saludos. Feliz noche. Feliz noche para todos.